Hola, soy Ani y les doy la bienvenida al podcast de Smart Doctor. Estamos en la sección de entrevistas, espacio donde conversamos con médicos, nutricionistas y psicólogos de nuestra comunidad para brindarles a todos ustedes el mejor contenido de salud. Recuerda que con Smart Doctor puedes acceder a teleconsultas de forma rápida, sencilla y segura. Ingresa a nuestra web de www.smartdoctor.pe y entérate más sobre nosotros. El día de hoy, miércoles 11 de octubre, como cada segundo miércoles de todos los años, conmemoramos el Día Mundial de la Enfermedad Obstructiva Crónica, o conocida por sus siglas como EPOC, que a pesar de ser una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, aún no todos hemos oído de ella. Es por ello que en Smart Doctor le damos la bienvenida a uno de nuestros queridos miembros, el doctor Kevin Briceño, graduado en Medicina Humana por la Universidad Ricardo Palma, con especialización en Neumología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien además presta sus servicios a mucha gente desde el 2018 en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y ahora va a compartir sus conocimientos y experiencia en esta enfermedad con cada uno de nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto saludarle. Igualmente muy feliz de poder compartir la información acerca de esta enfermedad tan importante con los pacientes de Smart Doctor. Gracias, doctor. Por favor, ¿nos podría explicar un poco más acerca de qué es la EPOC? Por supuesto. Bueno, para comenzar, EPOC es la abreviatura de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una enfermedad altamente prevalente a nivel mundial que en la actualidad está considerada ser la tercera causa de muerte a nivel mundial. Sin embargo, la paradoja viene a ser que es una enfermedad prevenible, puesto que hay factores de riesgo bastante bien identificados. Esta enfermedad puede ir desde que el paciente sea totalmente asintomático, pasando por los síntomas clásicos, que son tos, aumento de la expectoración o falta de aire, e incluso en estadios avanzados los pacientes pueden llegar a requerir oxígeno teniendo altas limitaciones en su actividad diaria. Además, habría que mencionar que para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad es indispensable realizar lo que se llama una espirometría pre y post broncodilatador, que nos va a evidenciar una obstrucción que no se va a revertir con el uso de los broncodilatadores. Claro. Que es una enfermedad muy conocida por nosotros, ¿es similar o cuáles serían las diferencias entre estas patologías? Efectivamente, bueno, el asma junto con el EPOC están dentro del grupo de las enfermedades neumológicas denominadas obstructivas. Sin embargo, van a haber características que nos van a permitir diferenciar una de la otra. Por ejemplo, la edad de presentación en el asma suele ser cualquier edad, pero en la mayoría de casos en edades tempranas de la vida, en la juventud o en la niñez. Mientras que en el caso de la EPOC, el diagnóstico se plantea a partir de los 40 años, ¿no? El antecedente de atopía o de alergia es más común en los pacientes que tienen asma y el factor más importante a explorar en un paciente de quien se sospecha EPOC va a ser la exposición a sustancias tóxicas inhalables, ¿no? Como, por ejemplo, la cabeza, el tabaquismo, ¿no? Y, bueno, el factor determinante para diferenciar asma y EPOC es por espirometría. Y lo que vamos a ver es que en el asma va a haber una respuesta altamente significativa a los broncodilatadores, cosa que no sucede en el EPOC. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad y qué personas son más vulnerables a presentarla? Bueno, las causas de la enfermedad son la exposición a sustancias o partículas tóxicas inhalables. A la cabeza, el tabaco, es decir, fumar. Pero también van a haber otras actividades, como por ejemplo la combustión de biomasa. Un ejemplo claro sería la utilización de la leña para cocinar. Ese humo puede causar el EPOC en aquellos que están siendo expuestos. Y también determinadas actividades en las cuales hay que tener, sobre todo en la actividad industrial, una exposición a las sustancias que son tóxicas, ¿no? Además, también se reporta en que pacientes que han tenido infecciones por tuberculosis y han quedado con algunas secuelas, tendrían alguna predisposición a hacer EPOC, como las personas que están infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH-SIDA.
Y aquellas personas que durante la niñez temprana o durante la gestación han sufrido algún tipo de agresión contra el sistema respiratorio suelen tener una tendencia a que, si es que tuvieran alguna agresión extra en la adultez, desarrollar la enfermedad. Claro. Doctor, ¿y cómo podemos prevenirla? Usted me dice que también es muy las personas que cocinan a leña, ¿no? Que son una parte importante en nuestro país, en las zonas rurales, por ejemplo. ¿Cómo pueden prevenirlo ellos y, bueno, en los demás casos que también mencionó? Claro, bueno, sí, incluso aquí en Lima. Claro. ¿No? En determinadas zonas se sigue utilizando la combustión por leña o también por querosene. Y la única forma de evitar la aparición de la enfermedad es no exponerse a estos desencadenantes. En el caso, por ejemplo, del tabaco, el paciente debería de ingresar a algún tipo de programa de rehabilitación. Y en el caso de las personas que están expuestas, ya sea por su oficio o por idiosincrasia, ¿no? Como el cocinar con leña, debería de aconsejárseles de manera fuerte que ya no lo hagan. Es la única forma de prevenir. ¿Una cura o tratamiento para superar esta enfermedad? No existe una cura. Lo que sí existe es un tratamiento que va a depender del nivel de gravedad en el cual se encuentre la enfermedad y de las características que la misma tenga. La base del tratamiento viene a ser, primero, no exponerse al factor desencadenante. En segundo lugar, el uso de broncodilatadores, que hay muchos en el mercado, y dependiendo de las características de la enfermedad del paciente, se tendrá que elegir el que mejor le vaya a él. Pero además, a partir ya de un estadio moderado para arriba, el paciente tiene que ingresar a un plan de rehabilitación pulmonar, el cual va a incluir ejercicios respiratorios, asesoría en nutrición, asesoría en psicología, ¿no? Y evaluación por otras especialidades como cardiología, endocrinología, puesto que hay una relación fuerte del EPOC con este tipo de enfermedades. ¿Los tratamientos de la EPOC o del asma necesitan tener un seguimiento constante? Definitivamente, ambas enfermedades, por ser crónicas, requieren un seguimiento periódico. Obviamente, si el paciente tiene una sintomatología o un compromiso más importante, requerirá un seguimiento más corto, de periodos más cortos, pero el hecho de que el paciente no tenga o no sienta síntomas no significa que deba de dejar sus controles por la especialidad correspondiente, en este caso neumología, puesto que se ve que aquellos pacientes que no son supervisados, no son aconsejados, no son manejados adecuadamente, cuando presentan los llamados periodos de exacerbación, que son periodos en los cuales la sintomatología empeora de manera aguda, la suelen hacer de forma más severa y que pueden llevar incluso a perjudicar o amenazar su vida. ¿Considera que a través de las teleconsultas que ofrece la plataforma de Smart Doctor se puede dar este seguimiento requerido de manera segura y de calidad? Por supuesto que sí, ¿no? En la actualidad contamos ya con cuestionarios validados internacionalmente por diferentes instituciones importantes de estudio de enfermedad respiratoria que nos permiten monitorizar clínicamente cómo está progresando el paciente. De la misma manera, también, si fuera necesario, podemos generar las órdenes para que el paciente se realice las pruebas funcionales, en especial la espirometría o alguna otra complementaria, y también solicitar evaluaciones por otras especialidades que tienen relación con la enfermedad que afecte al paciente. Claro. ¿Cómo podemos encontrarlo entonces en Smart Doctor? Bueno, con mi nombre, Kevin Briceño Santillán, y en mi especialidad en neumología, estaré gustoso de poder atenderlos. Listo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir toda la información valiosa y necesaria que todos debemos tener en cuenta para tener una salud de calidad. Muy amable, gracias. Ahora que ya sabes cómo encontrar a nuestro neumólogo, si aún no lo has hecho, descarga ya el app de Smart Doctor y agenda una teleconsulta con él. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Smart Doctor Podcast.